Mesa preciosa en la Biblia. Allá en Números 23:23 dice la Biblia que no hay brujería que funcione contra los hijos de Dios. Así que si a usted le están profetizando brujería, mande muchísimo al diablo todos estos profetas, hijos de Satanás, que andan inventando cualquier tipo de locura, ¿verdad? Y no crea todas esas locuras. Al contrario, mi hermano, al contrario, yo he notado y me he dado cuenta que entre más la gente nos maldice, entre más la gente pide mal por nosotros, más Dios a nosotros nos bendice. Hay una promesa preciosa en la Biblia, una preciosa promesa en Nehemías capítulo 13 y su versículo 2. Dice la Biblia que las maldiciones que nos avientan, Dios las convierte en bendición. ¡Qué promesa más linda! Entre más nos maldicen, la Biblia dice que Dios más nos bendice. Eso está en Nehemías capítulo 13 y su versículo 2. Así que no crea usted, mi hermano, en que le están haciendo mal, porque si Dios no lo permite, no pasa nada en nuestra vida. Hermano Carlito Amás, ¿cómo estamos, siervo? Saludos, saludos. Mi hermano Nori Gramajo, ¿cómo estamos, siervo? Por ahí lo veo, vocalista de Malaquía. Saludos, saludos. Saludos, mis hermanos. Hermana Damaris, ¿cómo está, hermana? Dios le bendiga. Hermano Jonathan García. Hermano Nilsa García, ¿cómo estamos? Así que ánimo, mis hermanos. Yasmín Morales dice, ¿cómo puedo hacer para comunicarme con usted? Hermana Yasmín, depende de donde usted se encuentre. Por ejemplo, si está fuera del país de Guatemala, el área de Guatemala es el 502 y luego el número de teléfono es el 3162-7462. Hermano Mauricio Bonilla, siervo, ¿cómo estamos? Saludos a toda la familia, por allá donde quiera que se encuentren. Saludos, saludos, saludos a toda la familia. Qué bueno, me alegro ver por ahí a los hermanos, ¿verdad? Que se siguen conectando. Saludos a todos mis hermanos. Hermano Enrique López, claro que sí, hermano. Depende qué tipo de oración, ¿verdad? Vamos a ver. Siguen por. Gracias, hermano. Ahí está mi hermano Jaime dando mi número de teléfono, Dios le bendiga. Así que, hermana Yasmín, en la Nueva Concepción. Entonces sí, hermana Yasmín, mi número de teléfono es el 3162-7462. Ese es mi número de teléfono. Después de esta transmisión usted se puede comunicar. Le comento, si usted necesita una actividad, tendría que ser después de junio, si Dios lo permite, porque octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, la agenda está demasiada llena, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos muchas actividades y por el momento no nos estamos comprometiendo, ¿verdad? Así que desde Barranquilla dice mi hermana Nubia. ¿Cómo estamos, hermana Nubia? Así que mis hermanos, abusados, muy abusados, porque se están levantando por ahí falsos profetas profetizando brujería, profetizando hechicería, profetizando brujería sobre el pueblo de Dios. No crean a toda esa locura. Existen los brujos, existen los hechiceros, pero contra la iglesia de Dios no existen. La iglesia de Cristo está protegida con el poder de Dios y con su Santo Espíritu, que Él prometió enviarlo, ¿verdad? Así que yo conozco, hay algunas personas que van y entierran algunos muñecos y de repente llegan y le dicen a la persona: el Señor me muestra que a usted le han hecho brujería y que necesitamos sacar ese entierro. Pero estos hijos del diablo, un día antes o dos días antes, ellos fueron y enterraron ese muñeco. Así es la astucia de estos animales irracionales, que lo que buscan es echarle miedo a la gente, echarle miedo, bendito sea Dios, a la iglesia de Cristo. Pero cuando a usted le digan: el Señor me muestra que hay un entierro y que no sé qué, mande al diablo a esa gente,
Esa gente lo único que busca es tu dinero, lo único que busca esa gente es aprovecharse de tu falta de conocimiento en la palabra, ¿verdad? No vamos a descartar que hay un montón de brujos que están haciendo cosas para que nosotros caigamos, incluso no solamente brujos. ¿Sabe? Me da tristeza, pero es una gran verdad la que te voy a decir. Yo conocí a una persona y esa persona escuché cuando esa persona dijo, por algo me voy a meter a tantos días de ayuno. Personas que ayunan para que le vaya mal a otra persona. Si tú eres una de aquellas personas que ayunas o oras para que le vaya bien a una persona, tú no tienes al Espíritu de Dios. Lo que hay dentro de ti es un demonio llamado Jezabel. ¿Te acuerdas que Jezabel ayunó, pero no ayunó para bien? Ayunó para que Nabot se muriera y Acab pudiera quitarle la viña que Nabot tenía. Es decir que hoy en día, si Jezabel ayunó para que muriera Nabot, no nos vamos a extrañar que hoy en día hay un montón de endemoniados que están orando, están ayunando, pero no para que le vaya bien al prójimo, sino muchos endemoniados están orando y algunos hasta ayunan, pero no para que te vaya bien, sino para que te vaya mal. Quien está operando dentro de estos hijos del diablo es el mismo espíritu de Jezabel. Así como usted lo escucha, he escuchado personas que dicen, por algo me voy a meter a tantos días de ayuno, y de que esta persona muere, esta persona muere. He escuchado personas que dicen, por algo me voy a meter a tantos días de ayuno, pero Dios se encargará de pelear. Un montón de locuras. Hermano, nunca vayas a ayunar para que le vaya mal a una persona, porque definitivamente Dios no escucha esa oración. Aún Jesucristo le dice a sus discípulos, orad por los que los maldicen y hacer un bien a los que nos hacen un mal. Dios mismo manda a sus discípulos a que oren y pidan bien por la gente que hace mal. ¿Cómo es que ahora se levantan hasta pastores llamando a la congregación y diciéndole, vamos a orar para que le vaya mal a fulano? Vamos a orar para que le vaya mal a cierto pastor. Por Dios, por favor, ¿qué tendrá esta gente dentro de su cabeza? No puedo pensar que esta gente tiene lo que el camarón tiene en la cabeza. ¿Sabes que el camarón lo que tiene en la cabeza es el mismo estiércol? Y no me atrevo a pensar o a creer que estos pastores también tienen la cabeza con lo mismo que el camarón tiene. Bendito sea Dios, no entiendo. No entiendo cómo es que pastores están pidiendo para que le vaya mal a una persona. Espíritu de Jezabel está operando dentro de tu vida. ¿Conoces a un pastor que pide mal por otro? Este hombre no es de Dios, mejor salte de este lugar, porque este hombre te está arrastrando al mismo infierno. ¿Conoces a un evangelista que ora y pide mal por una persona? Este hombre no es de Dios. ¿Conoces a un cristiano que ora y ayuna para que le vaya mal a otra persona? Este hombre no es de Dios. Este hombre no es de Dios. Así es, hermana Jacqueline. Mi trabajo es orar por mis enemigos. Ahora, si tengo la posibilidad de predicarles, tengo que predicarles, tengo que corregirlos, tengo que exhortarlos con la Biblia. Pero no solamente corregirlos, no solamente exhortarlos, sino también orar por ellos. Dice Aarón Cepeda, mándeme un saludo. Dios le bendiga, varón, ¿cómo estamos? Saludos. Vamos a ver, aquí tenemos un comentario. Hermano Wilson Figueroa, siervo. Amén, amén. Dice hermano Wilson Figueroa, hable de esos pastores que obligan a los hermanos a casarse por la iglesia. Lo he predicado varias veces, mi hermano. Lo he predicado varias veces, lo he enseñado varias veces, que ni los papas, ni los sacerdotes, ni los pastores, ni ningún hijo del diablo de esta tierra, llamándose pastor evangelista,
o cura o papa, nadie tiene autoridad de casar a nadie. Las únicas autoridades que Dios ha instituido en esta tierra para poder casar a una persona es un abogado, licenciado, que es lo mismo, o el alcalde de tu ciudad. Ellos son los únicos que tienen autoridad y potestad en esta tierra. El doctor puede ser el mejor médico de la tierra, pero no tiene autoridad de casar a nadie. El mecánico puede ser el mejor mecánico de la tierra, pero tampoco tiene autoridad de casar a nadie. El panadero puede ser el mejor panadero a nivel nacional e internacional, pero tampoco tiene autoridad de casar a nadie. El pastor puede ser el más reconocido de esta tierra, pero no tiene autoridad de casar a nadie. Al menos si tú como pastor estudiaste y te preparaste secularmente para ser un abogado y tienes la autorización de parte de gobernación o del país donde tú vives, sí puedes casar a una persona. De lo contrario, quien inventó el casamiento eclesiástico fue la Iglesia Católica. Ellos inventaron el casamiento eclesiástico. Y no solamente eso. Ahora no solamente los curas casan a las personas. Hoy tenemos un montón de pastores que apestan a cura, apestan a papa, son hijos de la misma Iglesia Católica. Porque esa sinvergüenzada de casar a una persona por la iglesia, eso no se lo inventó la Iglesia Evangélica, eso se lo inventó la Iglesia Católica. Ellos fueron los que se inventaron el casamiento por la iglesia. Pero Romanos capítulo 13, versículo 1, la Biblia dice que las leyes terrenales fueron instituidas por Dios, y el que resiste a las leyes terrenales, este acarrea condenación para su vida. ¿Cómo la ve usted? Y aún muchos se atreven a decir que el primer casamiento que Dios hizo fue Adán y Eva. ¡Qué locura más grande, estupidez más grande! Dios nunca casó a Adán y a Eva, porque el casamiento es para que el hombre se aparte de fornicación. El casamiento es para que la mujer se aparte de fornicación. Y no podía Adán cometer fornicación con Adán y Eva, si no había otra mujer con quien Adán pudiera meterse, ni tampoco había otro hombre para que Eva se metiera con él y cometiera adulterio. Al contrario, Dios, cuando formó a Adán y a Eva, nunca los casó. Oiga lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Aquí está la respuesta. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28, y los bendijo Jehová. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? Los bendijo. No dice que los casó, los bendijo. ¿Cuál es mi trabajo como pastor? Si hoy se casa una pareja, ¿qué puedo hacer yo? Lo que puedo hacer es bendecir ese matrimonio, pero no casarlos, porque casados ya están. Cuando un pastor casa a la persona por lo civil y después lo casa por la iglesia, entonces estamos hablando de un recasamiento. Lo casan por lo civil y lo recasa el pastor. Por favor, qué estupidez más grande. Pastores, ya no es tiempo de estar jugando teléfono ni jugando Free Fire. Es tiempo de estudiar Biblia para que saquemos al catolicismo de la iglesia evangélica. Ya saquemos todo catolicismo de la iglesia evangélica. Todo pastor que casa a los hermanos por la iglesia es hijo de la iglesia católica. Ahora, si tú, pastor, estudiaste para ser licenciado, tienes la autoridad de casar a una persona. Pero si eres un pastor que simplemente estudiaste primaria, secundaria, ¿qué autoridad tienes tú para casar? Y lo dije la vez pasada y lo voy a volver a repetir. No por jactancia, pero creo que todos ustedes saben perfectamente lo que Dios ha hecho con mi vida. Yo creo que todos ustedes saben que Dios me tiene en un lugar donde me conocen a nivel nacional e internacional. Si voy a México, los policías me paran y me saludan y piden que me tome una foto con ellos.
Migración a veces me dice, pastor, tomémonos una foto en México. Voy en Guatemala, todos los policías que me paran también me conocen. A cualquier país donde voy, la gente me conoce. Y gracias a Dios por eso. Pero a pesar de que Dios me tiene en una posición de pastor internacional, si yo hago una licencia, la firmo de mi parte y la sello con el sello de la iglesia y te digo, hermano, aquí está esta licencia, maneje carro con esta licencia o maneje moto. ¿Tú crees que las autoridades van a valer esa licencia? Aunque vaya firmada por Carlos Rivas, aunque vaya firmada por el pastor Carlos Rivas, dejemos a Carlos Rivas. Si el sacerdote de la aldea o el mismo papa te firma una licencia para que manejes carro, ¿tú crees que las autoridades te van a valer esa licencia? Aunque vaya firmada y sellada por el curita, aunque vaya firmada y sellada por el papa, ¿tú crees que las autoridades van a valer esa licencia? Definitivamente no te la van a valer. Aunque vayas, aunque esa licencia vaya firmada y sellada por el sacerdote o el cura, nadie te va a valer esa licencia. ¿Por qué? Porque lo primero que te van a decir las policías, ¿y a mí qué me importa que el cura te haya dado licencia? ¿Y a mí qué me importa que Carlos Rivas? ¿Por qué? Porque las autoridades saben que cada cosa en su lugar. El único que tiene poder y autoridad para casar a una persona son los licenciados. Bendito sea Dios. Hermano Daniel Sánchez, ¿cómo está, siervo? Saludos juntamente con su amada esposa. Así es, mi hermano Wilson. El casamiento que Dios aprueba es por el civil. Y alguien me dijo, pastor, ¿pero cómo es que va a ser por lo civil si la mayoría de licenciados son borrachos, adúlteros? La mayoría, mas no todos. Escucha bien, la mayoría, mas no todos. Yo tengo amigos que son licenciados y son hombres temerosos de Dios. Tengo amigos que son abogados y son temerosos de Dios. Así como usted lo oye, bendito sea Dios. Así que no es la excusa para decir o pensar que la mayoría de licenciados son borrachos o adúlteros. No, 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 no. Dios le bendiga, hermano Daniel Sánchez, allá en Maryland, juntamente con su amada esposa, que Dios me los bendiga. Así es. Así es, Salvador Carrera, confundido te tiene tu tata el diablo. Y todos estos perros católicos que no han querido enseñar la Biblia son los que tienen confundidos, bendito sea Dios, a la iglesia. Y qué triste y lamentablemente que muchas sinvergüenzadas de la iglesia católica hoy están metidas dentro de la iglesia evangélica. Qué vergüenza que cuántas basuras que la iglesia católica celebra están metidas dentro de la iglesia evangélica. Todo lo que el catolicismo celebra hoy está metido en las iglesias. ¿Cómo la ve usted? Hoy hay pastores que hasta tienen madrinas y padrinos dentro de las iglesias. Hoy hay pastores que tienen comadres adentro de las iglesias. Mire qué estupidez más grande. De veras que hasta da pena llamarle pastores a estos hombres. Porque todo hombre que no está de acuerdo a la sana doctrina, ni bueno llamársele pastor, mucho menos decirle hermano, porque son hijos de Satanás. Yo conozco hombres que se oponen a la Biblia. A estas personas no les digo ni hermanos, mucho menos pastores, porque son unos instrumentos de Satanás. Bendito sea Dios. Así que, así dice la Biblia, que toda ley fue constituida por Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1. Así que Dios dejó las leyes para que hagan su trabajo en estas leyes. Y si tú dices que no, pues estás más perdido que el diablo y que todos los demonios. Y así, así de sencillo. Así que si tu pastor te dice que te cases por el civil y después te dice que te cases por la iglesia, mande al diablo ese atarantado. No, no le haga caso a este hijo del diablo. Lo que pasa es que estos pastores están entretenidos en ver cuánta locura, cuánta payasada, en vez de estudiar la Biblia a profundidad. Bendito sea Dios. Así que seguimos.
Así es, Animal Miguel, creo que se llama Animal Miguel Morales. Así es, Animal Miguel Morales, así es. Sigue comiendo palabra, hijo del diablo. Y si no les gusta, todos los tibios fuera de esta página. Esta página fue abierta para gente que ama la palabra, gente que ama y defiende la sana doctrina. Todo animal que se salga de esta página y que dejen escuchar a la gente que necesita, bendito sea Dios, esta palabra. Hermano Ángel Morales, saludo siervo. Hermano Ronnie López, así es, hermano. Ahorita está cayendo la sal en la pura llaga. Y por eso es que relinchan todos estos endemoniados. Porque como se les ve el tiempo en jugar pelota, se les ve el tiempo en estar jugando cartas y practicando dominó. Y cuánta prostitución y locura. Cuando escuchan esta palabra se quedan como cocodrilo con la bocota abierta. Bendito sea Dios, pero hay que desenmascarar estos animales. Hay que desenmascararlos. Vamos a ver. Ah, muchos comentarios. Buenos. Luis López, ¿cómo estamos, hermano? Siguen los buenos comentarios. Bendito sea Dios. Así que estamos, mis hermanos, para defender el Evangelio con palabra de Dios. Bendito sea Dios. Vamos a ver. Siguen. Animal Héctor Pascual. Bueno, Animal Héctor Pascual. Que Dios tenga misericordia, Animal Héctor Pascual. Sí, porque son animales irracionales. Así dice segunda de Pedro. Son animales irracionales. No solo eso. Antier lo prediqué. Antier lo prediqué, Apocalipsis 22:15. Los perros estarán fuera, relinchen animales, pero es palabra de Dios. Ay, no, cómo trata de mal a la gente. Ustedes tienen corazón de pollo, por eso no pueden resistir esta palabra, porque esta palabra es dura, esta palabra golpea al torcido, esta palabra endereza al chueco, esta palabra liberta al endemoniado. Esta palabra sana al enfermo físico y espiritual. ¿Acaso no dice Jeremías 23 que es como martillo? ¿Para qué sirve un martillo? Para enderezar un clavo. ¿Para qué sirve un martillo? Para quebrantar la piedra. Esta palabra es dura. Lo que pasa es que estos hijos del diablo ofenden a cada rato a Dios. Ofenden a Dios con su pecado. Pero cuando Dios les reprende, ahora son ellos los que se sienten ofendidos. Ahora son ellos los sensibles. Los corazones de pollo que no quieren que se les reprenda el pecado, adulteran a cada rato, traicionan a su esposa, viven de mentirosos, de sinvergüenzas, le mandan dinero y no lo entregan todo, cobran dinero de más. Por eso cuando escuchan esta palabra se retuercen como gusano en brasa, porque se les dice una verdad. Así es, hermana María, es como espada de doble filo, dice Hebreos 4:12. Imagínense usted cómo se siente esta gente cuando se les pega un espadazo en la espalda, cuando se les pega un espadazo en el pescuezo. Es ahí donde la gente siente dura y la gente quiere que se le trate con cariño, con respeto, pero si ustedes mismos no respetan a Dios, están adulterando y están arriba de los altares, están en fornicación y están arriba de los altares. Visitan a los brujos y están arriba de los altares. ¿Y cómo quieres que Dios te hable con respeto si tú no lo respetas a Él? Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 7. Honra a quien honra y respeto a quien respeto. ¿Quieres que Dios te hable con respeto? Aprende a respetarlo a Él. Aprende a respetarlo a Él. Andrés Pérez, relinchan los perros. Claro, es que son ellos. Son ellos los perros. Por eso dice Mateo capítulo 7, versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Qué palabra más fuerte esa? Esa palabra deja con diarrea este montón de parasitosos, enfermos espirituales. Esa palabra deja con diarrea este montón de endemoniados. Así es, hermano Aldo. Saludos, siervo, Dios le bendiga. Ni modo, pero tienen que relinchar. Y tienen que relinchar porque más van a revolcarse en el infierno estos infelices.
pero necesitan llegar al infierno con conocimiento de la Biblia. Así es. Hermano Gedeón, Dios le bendiga. Saludos, hermano. Catarina Guarchá, Dios le bendiga. Galilea, claro, Dios no puede ser burlado. Que se burlen del diablo, que se burlen de los brujos, que se burlen de los hechiceros, pero no pretendan burlarse de Dios. Así es, bendito sea Dios. Desde Perú, mi hermana Silvia Quispe. Eric Sila, hay que corregir con amor. ¿Y cuál es corregir con amor para ti, mi amigo? Que yo te diga, Eric, ya no te masturbe. Eric, ya no estés mirando pierda. ¿Tú crees que ese es el amor de Dios? El amor de Dios implica corrección. Deuteronomio 8:5. Dios al hijo al que ama lo corrige. El amor de Dios implica disciplina. Hebreos 12:5. El amor de Dios puede llevar hasta la misma muerte. Sodoma y Gomorra fue disciplinada por Dios y les mandó fuego y azufre porque eran adúlteros, eran homosexuales, habían lesbianas, hombres depravados que se metían con los animales, depravados que se metían con la prima, con el primo. Por eso Dios le mandó fuego y azufre. Pero hoy quieren que se les hable con amor. Hijito, ya no te masturbes, vete al diablo, animal. Así como tú ofendes a Dios, así Dios te reprende con autoridad. Bendito sea Dios. Otro, me imagino que es homosexual o afeminado. Jesús no vino a condenar. Ay, perro, claro. Jesús dice que él no vino para condenar. Vino para salvar al mundo. Pero las palabras, dijo Cristo, que yo les he hablado, ellas los van a condenar a ustedes. Por eso Jesús dijo, es necesario que se predique esta palabra para testimonio. ¿Qué significa eso? Testimonio significa que hay alguien que va a testificar en tu cara a favor o en contra. Va a ser esta palabra. Si te vas al infierno mañana porque fuiste un fornicario, Dios no te va a mandar al infierno. La palabra te va a juzgar porque fuiste fornicario, porque fuiste adúltero, porque fuiste idólatra, porque fuiste afeminado, porque vendías cerveza, porque vendías marihuana, vendías cocaína, porque vendías cigarro, porque te hartabas adrenalina, te endrogabas tu cuerpo con adrenalinas. Alabado sea Cristo Jesús. Manolito Díaz, Dios le bendiga. Gracias, hermano José Rivas. Saludos, hermano. Hermana Milagro, Dios le bendiga. Estamos aquí con todo. Gracias, hermana Adi. Hasta allá en Perú, saluditos a todos. Milagro, gracias. Amén, hermana, gracias. Silvia López, saluditos. Aleluya. ¿Cuál fue el primer pecado que cometieron en la tierra? En la tierra fue la desobediencia. En la tierra el primer pecado fue la desobediencia. Esto estamos hablando de Adán y Eva. Ese es el primer pecado en la tierra, la desobediencia. Ahora en el cielo ya se había practicado el pecado con Satanás, que era la soberbia, el orgullo, pretender ser igual que Dios. Ese fue el primer pecado que se cometió en el cielo. Y en la tierra ya Satanás ya había pecado, por eso vino a engañar a Adán y Eva, para que Adán y Eva cometieran el pecado de desobediencia. Bendito sea Dios. Así es. María Moreno, Jesús le habló supuestamente, como usted dice, ¿se acuerda qué le dijo a la mujer cananea? No está bien que le dé el pan a los perros. Escuche usted, corazón de pollo. Aleluya. Es que me está diciendo que hay que predicar con amor. Jesús, cuando tuvo que reprender duramente, lo hizo duramente. Y a la mujer cananea Jesús le dijo, no está bien que le dé el pan a los perros. Y la mujer dijo, sí, Señor, reconozco
Pero recuerda, le dijo la mujer, que también los perros levantan las migajas de la mesa de su amo. Y Jesús le dijo a esta mujer, mujer, grande es tu fe, mujer. Aleluya. Mujeres que nunca se enojaron cuando se les dijo la verdad. Hay otra mujer en la Biblia que no se enojó cuando se le dijo la verdad. Y esta mujer fue la samaritana. La samaritana empieza a platicar con Jesús. Y de repente Jesús le dice a la samaritana, ve y trae a tu marido. Imagínese la samaritana, ¿qué le dijo a Jesús? No tengo marido. ¿Por qué la samaritana dijo no tengo marido? Porque estaba enfrente del blanco, estaba enfrente del rubio. Imagínese la samaritana lo que tenía enfrente, una hermosura llamado Cristo Jesús. Por eso la chuchona, cuando le dijeron trae a tu marido, dijo no tengo. Es como hoy en día, a cuántos sinvergüenza le dicen, oiga usted tiene esposa. Y el muy hijo del diablo dice, no, estoy solterito. Adúltero, hijo de Satanás, arrepiéntete, porque el infierno te espera. Entonces la mujer samaritana le dijo, Jesús, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo. Jesús le dijo, bien has dicho, porque 5 ya tuviste. Mire qué tremenda mujer. 5 hombres ya tuviste, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Ahora, y si no era marido de ella, ¿qué era? Por supuesto que era su amante. Pero la mujer samaritana dice que se fue corriendo, feliz porque Jesús le había dicho la verdad. Feliz porque Jesús les había dicho la verdad. 2 mujeres que se sintieron contentas cuando Jesús les dijo la verdad. Hoy cuando yo le digo marimachas a estas animalas que se ponen pantalón, ¡ay, cómo nos trata de marimacha! Y entonces, ¿cómo quieres que te diga? Pelona, estás pisoteando los textos de la Biblia. Dios dice que no andes pelona, sino que tu cabello es el velo, y más pelona andas por la calle. Y así quieres que Dios te trate. ¡Ay, hijita! ¡Aleluya! ¡Alabado sea Cristo Jesús! Claro que sí, es una... ¿Y sabes qué? Esta sonrisa dice que es de burla. Claro que sí, es una sonrisa de burla. Pero no me burlo del evangelio, me burlo de las payasadas que ustedes hacen. Y le voy a presentar un hombre que también se burlaba de todas las locuras. Ese hombre se llamó Elías. Cuando le dijo al pueblo, clámenle a su Dios. Y Elías se burlaba de ellos y le decían, grite más duro, porque tal vez su Dios se fue de paseo. A lo mejor se fue para la playa. A lo mejor su Dios está meditando. Sigan gritando, decía Elías. Y se burlaba en la cara de ellos. Es que hay que burlarnos en la cara de estos payasos. Bendito sea Dios. Así es. Me burlo de ustedes, pero de sus payasadas, de sus idioteces, de sus sinvergüenzadas, de sus asquerosidades. Pero jamás me voy a burlar de un texto de la Biblia o de un siervo de Dios que está predicando con poder. Y jamás, jamás me burlaré de un hijo de Dios. Pero de un payaso que esté hablando payasadas en el altar, de un atarantado que esté hablando locuras, igual que Elías, me puedo burlar en su cara de ellos. Bendito sea Dios. Aleluya. Siervo, ¿cómo estamos, hermano? ¿Cómo estamos hasta allá en Honduras? Barbería Ebenezer. Ay, se me fue el nombre de mi hermano, tanto estarme aquí. Ya se me fue el nombre. Hermano Henry, siervo, saludito hasta allá en Honduras. Hermano Ale Luis Tojín, ¿cómo estamos, siervo? Dios le bendiga, saludos a toda la familia. Bendito sea Dios. Así que tenemos ya 1500 personas por ahí, gozándose con la palabra y algunos relinchando. Bendito sea Dios, relinchando como esos caballos viejos. Bendito sea Dios que dice Jeremías. Vamos a ver. Hermana Adelín Castillo, ¿cómo estamos, hermana? Saluditos. Hermano Álvaro López, juntamente con su amada esposa. Dios le bendiga, mis hermanos. Aleluya. Bendito sea Dios. Como dijo David, has cambiado mi lamento en baile y me ceñiste de alegría. Hermano Mingo Castro, ¿cómo estamos, siervo? Hasta allá en Texas, saluditos. Hermano Elvis Ramírez, saludos, saludos. Luego después dicen que, ¿por qué no los saludo a mis hermanos? Así que mis hermanos abusados, les decía al principio de que esta semana me llamó una familia muy asustada, porque
un profeta le profetizó que dentro de su casa había un entierro. Todo predicador, todo pastor, todo evangelista que anda profetizando brujería, este tiene el espíritu de Balaán. Balaán el día era profeta de Dios y en la noche era brujo. Así hay muchos infelices que andan profetizando brujería. Que mire, hermana, el Señor me muestra que hay un entierro. Mande al diablo ese brujo. Mande al diablo ese brujo. Y este brujo le decía a los hermanos: hermano, me tienen que traer una gallina negra para que le saque la brujería. Perro mantenido. Así le dijo Pablo a aquel brujo en el capítulo 19, versículo 6 del libro de los Hechos. Cuando este brujo se oponía, el apóstol Pablo en el capítulo 16, versículo 9 de Hechos, Pablo le dijo a este brujo: hijo de Satanás, hijo del diablo, ¿hasta cuándo vas a dejar de trastornar al pueblo de Dios? Así que todo evangelista, profeta, pastor, llámese como se llame, reverendo o apóstol, que anda profetizando brujería, este está endemoniado. Y la mayoría de estos brujos que andan profetizando brujería, ¿sabe quiénes son? Son aquellos locos que se van al cerro quemado. Son aquellos atarantados que se van al cerro quemado. Allá van a tres sus mañas. ¿Cuánto sinvergüenza se va para el cerro quemado? Y cuando regresa del cerro quemado, hasta viene hablando lenguas que hurra, mamá, 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 y que no sé cuánta locura. Payaso, arrepiéntete. Todo aquel payaso que se va a meter al cerro quemado, supuestamente para traer la llenura y el poder del Espíritu Santo, no seas bruto. El Dios a quien yo le sirvo, no necesito irme a una montaña. Jesús dijo: enciérrate en tu cuarto y clámale a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te lo recompensará en público. En muchos países se ha levantado un montón de endemoniados profetizando brujería, profetizando hechicería. Que el Señor me muestra, hija mía, el Señor me muestra que le están haciendo brujería. Mande al diablo estos animales. Estos están igual que Balaán. Balaán de día era profeta y de noche era brujo. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Qué terrible. Bendito sea Dios. Hermano Mauricio, ¿cómo estamos, siervo? Mi chofer estrella de Córdoba, Veracruz. Saludos, siervo. Ya como que hacen falta los camaroncitos. Ya como que nos hacen falta un par de coctelitos. Saludos, sierva, a toda la familia Bonilla, hasta allá en Córdoba, Veracruz. Hermano Élfido, ¿cómo estamos, siervo? Hermano Andrés Pérez. Felicidades, hermano Andrés Pérez. Ahí está mandando número 2323 en una versión lenguaje actual. Dice: no hay brujería que funcione contra los hijos de Dios. Alabado sea Cristo. No hay brujería que funcione contra los hijos de Dios. Así que si te están profetizando brujería, te están diciendo que tú eres un mundano. Te están diciendo que eres un hijo del diablo. Porque la Biblia dice que para los hijos de Dios no existe la brujería. Bendito sea Dios. Tito dice: los camarones son pura inmundicia. Más inmundicia es el pecado que te hartas con los ojos viéndole piernas y nalgas a las mujeres. Eso sí es pecado que te va a ir al infierno. Hermano Joel Más. Saludos, siervo. Saludos, Dios le bendiga. Gracias, hermano Joel Más. Estamos con esta bendición y esta preciosura. Aleluya. Alejandro Hernández. Me imagino que eres un hijo de la Iglesia Católica. Pero bueno, Dios tenga misericordia de tu vida. Dios tenga misericordia de tu vida. Y ojalá y te vengas a Cristo Jesús, para que entonces conozca la verdad y la venda que el diablo ha puesto en tus ojos, como estaba Pablo. Pablo era un hombre celoso, pero no de la Biblia, de las tradiciones. Y así hay un montón de hijos del diablo que no defienden la Biblia, sino defienden las tradiciones. Eso es lo más terrible. Aleluya. Dice Cristóbal: los camarones son brujos. Saludos, varón, Dios le bendiga. Gracias, hermano Giovanni. Saludos, siervo, Dios le bendiga. Una pregunta, dice Juani, no sé cuál será su pregunta. Gracias, hermana Danner o hermano Danner, no sé si era hermana o hermano. Bueno, saluditos.
Alejandro necesita a Cristo. Aleluya. Claro que sí lo necesita. José Ayala, claro que el Espíritu va a cambiar a las personas siempre y cuando las personas dejen entrar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no obliga ni tampoco se mete obligatoriamente a las personas. Te equivocaste, amigo, que el Espíritu va a llegar y se va a meter. No. El Espíritu, dice Jesús en el Evangelio de Juan, no puede habitar en un mundano. El Espíritu entra en alguien que le dice: Espíritu, entra a mi vida. Y como dijo el apóstol Pablo, ¿y cómo conocerán la Biblia si no hay quien les enseñe? ¿Cómo ustedes van a saber que Halloween es del diablo y que Semana Santa es una fiesta pagana patrocinada por la Iglesia Católica? Y que la Navidad es una fiesta prostituta también patrocinada por la Iglesia Católica. ¿Cómo ustedes van a saber si no hay quien les enseñe con la palabra de Dios? Hermano Miguel Ángel García, yo le bendiga, hermano, qué bueno por eso. Muy bien, así que ya nos cansamos. Pero creo que mañana, si Dios lo permite, hermano Henry, saludos, siervo, hasta allá en Honduras. Extrañamos esas mojarrotas que usted nos regaló cuando fuimos a Honduras. Dios me lo bendiga, siervo, pronto, primero Dios, estaremos allá nuevamente comiéndonos las mojarritas, ¿verdad? Y esas famosas baleadas que venden en Honduras, unas tortillas bien buenas. Cuando me dijeron: pastor, quiere una baleada, yo me asusté, dije, me están ofreciendo balazos. Pero luego entendí que baleada le llaman a una tortilla en Honduras, ¿verdad? Qué bueno, que Dios me los bendiga, hermanos, hasta allá en Honduras. Los amo con todo mi corazón. Pastor, ¿y el año nuevo? Buena pregunta, hermano García. Muchos pastores hacen vigilia para el 31, que para darle gracias a Dios por un año nuevo. No sean ignorantes, pastores. La Iglesia Católica celebra la fiesta decembrinas. Son 7 días que tarda la fiesta decembrina, empezando con el 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. La Iglesia Católica el 31 lo cierran con medianoche de vigilia, porque así es la práctica y la costumbre de la fiesta decembrina. Empiezan el 24 y 25 para terminar el 31 con medianoche de vigilia. No me digan que no, si de la Iglesia Católica vengo yo. No me van a decir: ay, pastor mentiroso, de ahí venimos nosotros. La Iglesia Católica celebra la fiesta de diciembre, empezando el 24 con el 25, terminan el 31 con medianoche de vigilia. Pastor, si quieres hacer vigilia, ¿por qué no lo haces en el transcurso del año? ¡Qué casualidad que te vas a unir con los católicos para el 31! No seas ignorante, hombre. No te hagas partícipe con el mundo. No seas adúltero. Si le quieres dar gracias a Dios por un año, pues para enero, dobla tus rodillas y le dices: Señor, gracias, porque terminé este año y ahora vamos a empezar otro año, pero sin necesidad de estar haciendo vigilia el 31. Estás igual que los católicos, igualito que los católicos. Bendito sea Dios. Así es. Cayo dice: ¿cómo así? Soy evangélico, no criticas a mi religión católica. No, tú no eres evangélico, amigo. Estás igual que Martín Lutero. Martín Lutero, por eso le llaman el monje loco. Y aunque muchos pastores defienden a Martín Lutero porque dicen que fue un reformador, no seas ignorante, pastor. Solamente existen 3 reformadores: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Martín Lutero no fue un reformador, fue un simple monje loco que en cuanto estaba a favor de la Iglesia Católica y estaba en contra de la Iglesia Católica. Ese fue Martín Lutero. Ahora dicen que Martín Lutero fue un reformador. Solamente existen 3 reformadores en la Biblia: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nada más. Hermana Susana López, saludos, hermana. Aleluya. Hermano Jorge Graves, saludos, siervo. Hernández, Jolito, Huequito, no sé cómo dice ahí. No entiendo lo que escriben ahí.
Pastor, una pregunta, ¿es obligatorio hacer las siete, los siete fiestas solemnes? No, mi hermano, estamos en tiempo de gracia. En los tiempos de la ley se celebraba la fiesta de las hierbas amargas, la fiesta de las enramadas, la fiesta de... Habían muchas fiestas el día de reposo, cuando se celebraba el día de reposo al octavo mes, a cada año, y etcétera, etcétera. La fiesta solemne ya no. La única fiesta que deberíamos de celebrar es el día del Pentecostés. Bendito sea Dios. Brian Piedrasta. No sé qué dice ahí. ¿Qué requisitos para ser pastor? Primero, que Dios te llame para ser pastor. Segundo, tienes que estudiar por lo menos unos 5, 6, 7, 8 años para prepararte bíblicamente. No como mucho Aragán dice, nada, ¿para qué voy a estudiar teología si los discípulos nunca estudiaron? No seas ignorante. Léete el capítulo 10 de Mateo. Jesús los llamó, y en el capítulo 5 de Mateo dice que Jesús los instruyó, le dio instrucciones. ¿Qué significa instruir? Los enseñó, pues, los discipuló, les dio buenas enseñanzas. Los discípulos no necesitaron ir a un instituto teológico, si ahí tenían al mero tata de la teología a la par, que es Cristo Jesús. Si tú eres un hombre que fuiste llamado para pastor 2 y tienes que prepararte con buenos estudios teológicos para que Dios te use, te respalde y te bendiga más. Tito dice, hay que guardar el día de reposo. No, mi hermano, porque el reposo que habla el Antiguo Testamento, ese reposo es Cristo Jesús. Y en los tiempos de antes, esperaba a la gente para que llegara el sábado para tener un reposo en su alma. Ahora dice Hebreos 4:1 en adelante, desde que yo recibo a Cristo, ese reposo lo tengo todos los días. No necesito que llegue el sábado para tener un reposo. Los 7 días de la semana, los 365 días del año, yo tengo reposo en mi alma porque tengo a Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Samuel Ventura, saludito siervo, hasta allá en El Salvador. De repente vamos a comer también pupusas. También una comida muy rica de este país, ¿verdad? Las pupusas, como en Honduras, las baleadas, dicen las baleadas. Me dijeron, hermano pastor, ¿quiere usted una baleada? Hijo, le dije yo, me van a agarrar a balazos. Cuando me dijeron, no, hermano, una baleada es una tortilla. Saludos, hermanos, hasta allá en El Salvador. Que Dios le bendiga. Rudy Pérez, ¿cada cuánto se debe celebrar la Santa Cena? En los tiempos de la ley era una vez al año. En los tiempos de la ley, la Pascua se celebraba una vez al año. Pero ahora dice la primera carta de Corintios capítulo 11, las veces que la queráis hacer, dice el apóstol Pablo. Es decir, no hay un día estipulado de que ahora se pueda hacer. Nosotros, por ejemplo, la hacemos a cada fin de mes. Hay congregaciones que la hacen a cada fin de semana. Eso ya es, como dice el gringo, wherever. Como tú quieras, si la quieres hacer a cada fin de mes, a cada fin de semana. Pablo dice, las veces que la hagáis. A veces yo en el mes participo hasta 2 o 3 veces. Participo una vez aquí en la iglesia, voy a visitar otras congregaciones y están participando, vuelvo también a participar. De repente voy a otro lugar y están participando, también vuelvo a participar. La Biblia ya no dice que tiene que ser una vez al año, ni 4 ni 5 veces, las veces que nosotros queramos hacer, dice el apóstol Pablo. Hermano Edra López, saludos siervo, Dios le bendiga. Esther Maitá, Dios le bendiga, mis hermanos. Claro que sí, hermano Juan Castillo, eso es lo que dice Pablo, las veces que la queráis hacer. No hay un tiempo estipulado de una vez al año, no, las veces que queráis hacerla. Hermano Juan José Bámaca Morales, trompetista de Malaquías también, saludos siervo, que Dios le bendiga. Hermano Aurelio Tomás, saludito siervo, Dios le bendiga. Bueno, estamos contentos, ¿verdad? Porque a muchos les ha parecido muy interesante este programa de preguntas y respuestas, porque, como dice mi hermano Alfredo Arias, dice, estoy aprendiendo mucho. Aprendemos mucho, hermano, con humildad yo le digo también, yo todos los días aprendo. Todos los días aprendo más y más de parte de Dios. No hay nadie en esta tierra que pueda decir que ya se la sabe todo. No, mis hermanos, con humildad yo también le digo, a cada día yo aprendo mucho más y más y más. Hermano Abel, hasta Perú, Dios le bendiga, hermano. Hermana Julia Hernández, saluditos. Estamos llegando ya a las 2,000 personas. Qué bueno, bendito sea Dios.
Víctor Mejía dice, debería de ser santo. Es que soy santo, hermano. Y si tú no eres santo, vas para el infierno. Es que la iglesia católica le llama santo aquel muñeco que está ahí. Eso no es santo, eso es imagen, eso es estatua, eso es muñeco, ídolo, estatua, como quiera llamar. ¿Quién es un santo? Es aquel que ya se apartó del mundo y se consagró para Cristo. Así que, si tú dices que eres cristiano y dices que no eres santo, pues vayas para el infierno, para donde quieras ir. Pero la Biblia a mí me dice que sin santidad nadie entrará al reino de los cielos. Y Pedro dice en la primera carta de Pedro 1:15, dice Pedro, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos. Y esa palabra sed santos es un imperativo. La palabra sed es un imperativo. Sed es un imperativo. ¿Qué significa imperativo? Es una orden, un estatuto o un mandamiento. Y cuando Pedro dice sé santo, no está preguntando si quieres. Es una orden que Dios da. Hermano Diego García, siervo amado, ¿cómo estamos, siervo? No sé si está en Costa Rica o en el Distrito Federal, pero donde quiera que esté, siervo, que Dios me lo bendiga. Fuerte abrazo, lo aprecio mucho, siervo. Usted sabe, con todo mi corazón le digo, lo aprecio mucho, hermano Diego. Saludos, siervo, y que Dios lo siga usando y lo siga respaldando en esa palabra. Ánimo, siervo. Acuérdese lo que dice Gálatas 1:10. O buscamos el favor de los hombres o buscamos el favor de Dios. Cuando se predica la palabra, hermano Diego, procure usted no agradar a la gente, ni hacer lo que la gente quiera, ni hablar lo que la gente quiera oír. Cuando se predica la palabra, necesitamos tener oídos espirituales para escuchar lo que Dios le quiere hablar a su pueblo. Hermano Miguel Ángel Isep, siervo, vecino, Dios le bendiga. Hermana Blanca Hernández, saluditos, hermana. Ah, qué bueno, me alegro ver tantos hermanos conocidos ahí conectados a la página. Y Roberto dice, pastor, uno que no es cristiano puede orar. Roberto, Mateo, no te recomiendo que ores si no eres cristiano, mi hermano, mi amigo. Lo siento mucho y no quiero decepcionarte, pero Juan capítulo 9, versículo 31, anótalo, Juan capítulo 9, versículo 31, dice que Dios no escucha la oración del pecador. Lo siento mucho, llámese pastor, evangelista, profeta, dice Juan 9:31 que Dios no escucha la oración del pecador. Por eso dice 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de todos sus malos caminos, entonces dice Dios, yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Ah, esa es la oración que Dios escucha, la oración de un convertido, la oración de una persona que ha sido convertida a Cristo Jesús. Qué bueno, mi hermano Diego, saludos, siervo, que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Samuel Villeda, los pastores se aprovechan de la gente, depende qué tipo de gente, hermano. Porque, por ejemplo, en la iglesia donde yo pastoreo, tengo gente muy inteligente, tengo gente muy preparada, gente que yo no les puedo meter el dedo en la boca porque son hombres estudiados, hombres preparados, que si yo cometo un error, ¡pac!, me caen arriba con la palabra de Dios. Así que los pastores se aprovechan de la gente ingenua que no lee, que no estudia, pero gente que se prepara. Por eso es que hay muchos pastores que le quitan los privilegios a los elementos, ya no los dejan para predicar porque son siervos que se están preparando con la Biblia y están predicando con autoridad. Y a estos, muchos pastores les cortan sus privilegios porque tienen miedo que le saquen a todos los cabros de la congregación. Bueno, así que creo que vamos dando por conclusión a este programa. Si Dios me lo permite, pues estaremos, bueno, mañana y martes no podré, porque estaré predicando en dos noches de campaña, ¿verdad? Mañana, una noche de campaña y luego martes estaremos en San Juan Ostuncalco. San Juan Ostuncalco, para los vecinos de San Juan Ostuncalco, estaremos predicando lunes y martes, si Dios así lo permite, en dos noches de campaña. Ahí estaremos en San Juan Ostuncalco. Así que Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos. Vamos a ver, dice mi hermano Brian Adrián. Saludos a todos, dice, soy del movimiento misionero mundial. Dios me lo bendiga grandemente. Bendiciones, mi amado hermano Brian Adrián, siervo, Dios le bendiga.
De veras, hermano Brian, yo esta iglesia del Movimiento Misionero Mundial, me gusta mucho escuchar los mensajes del pastor Rodolfo Cruz, un anciano que predica con autoridad, pero no sé qué les ha pasado a mis hermanos en los últimos tiempos. He visto que celebran hasta el Día de la Madre en algunas iglesias, no sé si en todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial lo harán, pero en muchas iglesias de estas he visto que celebran el Día de la Madre, el Día del Padre, 15 años, celebran hasta Navidad. Entonces no sé si en todas las congregaciones, pero yo escuchaba mucho al pastor Rodolfo, pero cuando empecé a ver que hacían todas estas cosas, dije, qué lástima, que enseñan una cosa y viven otra cosa. Qué triste que hablan de santidad, pero ellos mismos no viven la santidad. Qué triste que predican de una santidad y de una rectitud, pero con sus hechos ellos niegan la santidad. Porque no puedo yo estar predicando de santidad y mañana haciendo cosas del mundo. Entonces con mis hechos yo negaría la santidad. No, si predico de santidad, necesito vivir en santidad. ¿Verdad? Así que estas se están celebrando esas fiestas en la congregación. Bueno, que Dios tenga misericordia de estas personas. Pero si usted está en una congregación donde celebran todo ese basural, hermano, mejor sálgase. Mejor sálgase de ese lugar. Lo van a contaminar. Lo van a contaminar, mi hermanito lindo. O si no, mejor apártese. Cuando ellos celebran todas esas fiestas, mejor quédese usted en su casa orando, escuchando palabra, leyendo la Biblia, y no se contamine con ellos. Que Dios me los bendiga a todos. Que Dios me los guarde. Si Dios lo permite, nos vemos mañana. Estaré predicando en dos noches de campaña, lunes y martes. Y si no, pues portémonos bonito y seguro nos vemos en el reino de los cielos. Que Dios me los guarde. Y hasta una próxima ocasión.